escúcheme, lo voy a invitar al teatro, ¿le parece? Vamos. A un show lo voy a invitar. Porque Yamina del Real y sus Matías se presentan en Rondeman el 23 de julio a las 21 horas en Abasto, Lavalle 3177. Y la misma Yamina del Real nos va a contar de qué se trata este espectáculo. Hola Yamina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Por Y favor, bueno, bueno, contame ya la semana que viene. mira, yo soy una mexicana viviendo en Buenos Aires desde hace 10 años. Y tengo una banda musical desde hace 5 años que nos presentamos con rancheras deconstruidas, que son adaptaciones de las canciones que seguramente todos han escuchado en algún momento. Canciones mexicanas mis dos músicos son argentinos. Entonces les cambiamos algunas cosas de las letras, las adecuamos a los tiempos que corren y las hicimos un poco diferente, por eso deconstruidas. Yamina, ¿el público argentino se acerca a estas rancheras, a esta música mexicana? ¿Vos cómo lo percibís? Mira, a mí me sorprendió mucho porque he llegado a tener público hasta de chicas de 15. Que una vez que tocamos en Simona, iba mi amiga con sus hijas y amigas de sus hijas, y las chicas, una de ellas me dijo, me hiciste llorar. Dijo, porque yo me siento así en este momento, y si me hiciste llorar. La diferencia es que como yo no canto las canciones mexicanas así como con el mariachi y esa estridencia, sino más un estilo fado, un poco más de diferente manera, digamos. Ni siquiera como Chabela, que ya ves que Chabela las cantaba con dos guitarristas igual que yo, pero seguía siendo como esa épica, esa estridencia de lo mexicano. Yo las canto, no le quito lo mexicano, en algunas sí le doy toda esta tonalidad, pero en otras son más pequeñas, digamos, más combinando diferentes cosas, un poco el fado, un poco la música como Caetano. Por ejemplo, yo retomé de Caetano, no sé si ustedes escucharon Cucurrucucú en la película Hable con Sí, ella. sí. Y a mí esa versión es la primera vez que me gustaba esa canción porque no me gustaba de antes, porque estabas hablando de alguien que se muere, literalmente, se muere de amor en la canción, y en México se cantaba con el mariachi, con una estridencia que yo creo que el oyente no podía percibir la tristeza. Yo hoy la canto y hay momentos del show que me emociono tanto que me pongo a llorar, que a veces hasta me falta la voz porque es una canción muy triste, pero que aunque nosotros no nos morimos de amor, sentimos que nos morimos cuando nos abandonan. Entonces esta canción es una de la canción que te digo que le hizo llorar a la chiquita de hace 15 años. Me da una ternura porque me decía, que yo siento así, él me dejó y me dejó por un WhatsApp y no entiendo nada y quiero morirme. Y yo así como, me dice, pero me ayudó mucho. Y después, bueno, ahora ya tiene otro novio, obviamente, pero yo desde antes he dicho que cuando uno tiene una pena de amor, que sientes que te mueres, hay que escuchar las canciones en loop, las que más te entristecen. Y te vas a dar cuenta que a los 2 días, a los 3 días de tanto estar rascando con una canción haciendo el duelo, después te das cuenta que cada vez se va alejando más el dolor. O sea, la música tiene esa virtud. Entonces, a menos que, bueno, que atravieses una depresión y algo más grave, ya necesitarás ayuda. Pero si no, eso que todos sentimos y que aparte cualquiera de los que nos están escuchando, ustedes mismos dirán, todos diremos, nadie ha sentido lo que yo siento, nadie se siente de esta manera y todos hemos atravesado el mismo Sí, es dolor. así. No, es que ¿Ale? eso cree uno, dices, a nadie le ha pasado esto, a nadie, y solo yo soy la única boba que está sufriendo de amor así y por este que no vale nada. Y las canciones mexicanas también tienen eso, que son unas canciones en las que te mueres de amor, pero en algún momento el orgullo te queda así fuerte y te dice, pero cuando estés en los brazos de otra, cuando te des cuenta que yo era la mejor o el mejor, en el caso de cuando la canta un hombre, y en México es un poco bastante machista como todo el mundo, cuando la canta un hombre es esa soberbia. Y las mujeres siempre éramos más bajitas para demostrar esas emociones. Entonces, cuando la canta una mujer y dice, sí, vas a estar en los brazos de otra y me voy a desquitar
besando a otros, a miles de otros, para el poder olvidarte, es como que cobra otro cariz, porque los hombres pues estamos acostumbrados a que esa era como su permiso, y de las mujeres no, las mujeres no, nos quedábamos como esperando. Entonces cuando en la canción también la retomas y dices, sí, yo también te voy a olvidar en los brazos de otros, y verás, y ya regresarás y no te voy a abrir la puerta. Entonces a mí me gusta mucho ese juego de la música mexicana, que eres la víctima, te quieres morir, pero de todas maneras te queda el orgullo de que el otro va a regresar, y cuando ya regresa, ya no quieres que regrese. Que ese es el final de las historias, cuando uno está muy enamorado, que estás pensando que deseas el momento que regrese arrastrándose o que regrese de amor, y después dices, ya cuando regresa, dices, no era para tanto. Pero tienes que pasar el dolor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Ale? Buen día, ¿cómo estás? Alejandro te habla. Hola, Alejandro, buen día. Buen día. Artísticamente es maravilloso lo que estás contando. Ahora digo, vos ponés tanta energía en este relato. ¿Qué te pasa después del espectáculo? ¿Terminás agotada emocionalmente, digo? Aparte de lo físico, ¿no? ¿Sabes qué me sucede estando en el escenario? Es muy brechtiano lo mío. Cuando yo estoy encima, sí me pongo a llorar, sí miro a la gente y sí veo la emoción. Cuando bajo, también es la satisfacción, porque siempre te aterroriza, de que salió bien, de que la gente respondió, de que se conmovió, de que se rieron de algunas cosas de los relatos que cuento de cuando hacían estas cosas, o esto que les cuento del amor, ¿no? Que de repente dices, y sí, un día se me pasa. Pero después de ahí quedo, solamente cuando me pasa ese momento de la canción, porque sí me clavo mucho en la narración, en el relato, pero es como uno como actriz, después cuando se acaba el espectáculo, se acabó y después ya estás con la gente que fue, ya charlas, ya estás relajado, ya es para adelante, a seguir emocionándote y emocionando. O sea, es lo interesante de la música, digamos. A menos que me emborrachara, pero no me emborracho. ¿Perdona? Hay mucho desgaste emocional, digo, en todo lo como lo contás, como lo expresás. Por eso digo, salís agotada, pienso yo. Sí, pero como las canciones son así, como hay una canción que te habla de amor y que se muere de amor, y la otra es la de la revancha, y la otra que sigue es la... Hay una que canto que le gusta mucho al público argentino que se llama Rata de Dos Patas, que es muy graciosa porque es la canción que... con los más insultos que tiene, pero no dice ni un insulto grosero. Le dice rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. O sea, todas son cosas terribles. Y esa a mí no me gustaba, porque yo decía, no, yo nunca insulto a nadie. ¿Por qué voy a cantar? Y todo mundo me decía acá, mis músicos, amigos, me decían, canta esa, por favor, canta esa. Y es con la, a veces cuando piden otra canción, es la última que canto, que es muy divertida y muy graciosa, pero es la única que tiene esa, y esa canción te ayuda a salir de eso y ponerle la emoción del ardido, de eres una escoria y vas a ver. Pero terminas arriba el show. Sí, terminas arriba, así ya sin llanto, ya así diciéndole lo peor, después de que te arrastraste, después de que le lloraste, después de que te moriste de amor. Estás ya, pasas por los procesos del duelo. Entonces ya ahora es el enojo y le dices, rata inmunda, animal rastrero, eres lo peor. Y termina muy lindo, la verdad, así. ¿Yamina? Sí, dime. Vos sos una reconocida activista, has desconstruido estas narraciones, lo cantás con pasión. ¿Qué es lo que querés como artista dejar después de tu obra, ¿no? Después cuando terminas, ¿qué quieres que le quede a la gente como mensaje? Mira, tanto en la música como también hago foto con el activismo, lo que a mí me interesa es que la gente pueda detenerse, que eso es lo que hace el arte, detenerse a reflexionar sobre su condición, así la más íntima en el caso de los relatos amorosos, como cuando hago activismo sobre el feminismo y sobre otras cosas, o con la fotografía, que la gente pueda quedarse con una hipersensibilizada o sensibilizada ante el problema que le estás planteando, sea un problema de amor, sea un problema social, sea un problema de feminismo. Yo creo que la obra de arte tiene
La única manera de que una obra se pueda terminar o cerrar el círculo es cuando el espectador la crea también. O sea, nosotros como autores o como artistas vas y le presentas algo. Pero si el público no reflexiona, si el público no termina la obra con su propia historia, la obra queda inconclusa. O sea, si yo canto en mi casa, aunque cantes perfectamente, no existe obra. Si alguien no ve tus fotografías, la obra no existe. La obra existe gracias al espectador. Entonces, para mí, lo importante es eso, que la reflexión del espectador les lleve a poder cambiar la propia realidad que existe aún en estas canciones de amor, ¿no? O sea, que puedas cambiar y reflexionar hasta que tú estás terminando la obra como espectador. Ese papel activo que a veces los artistas no le dan al espectador, a mí me parece que es primordial, que es casi tan importante como la obra misma. Yamina, entonces, qué gusto escucharte. Bueno, te esperamos entonces el 23 de julio a las 21 en Rondeman, La Valle, sí. 3177 en el Abasto, y las entradas se pueden adquirir en tuentrada.com. Sí, así es. Y bueno, yo bien. Espero que vayan, espero que verlos ahí, que se emocionen tanto al público como a ustedes, están invitados y ojalá podamos hacer esa magia entre nosotros. Seguramente. Y ustedes. Escuchándote nos damos cuenta que sí. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hablamos con Yamina del Real y sus Matías, que se presentan aquí en Buenos Aires.